TV Sur Pérez Zeledón sigue presentando grandes personajes de nuestro cantón en su programa Tras las Huellas de la Historia. Para este sábado 21 de octubre, el invitado es don José Suárez. Nació en 1951 en Alajuela, pero es un generaleño más. Tiene grandes recuerdos de los territorios indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas. Y en Salitre estuve hasta los 7 años. Cuando cumplí los 7 años, salimos de Salitre hacia Buenos Aires para ir a la escuela Rogelio Fernando Güell, la escuela de Buenos Aires. Ahí, de Ujarrás tengo los mejores recuerdos. Para mí, el río Ceibo no se me olvida. La quebrada Varilla, por si alguno conoce Ujarrás y oye el programa, va a saber qué belleza de lugar. Es una quebrada limpia, serena, bella. Don José recuerda muy bien sus pasajes de infancia. Era muy bello, porque ahí el entretenimiento era el río Ceibo. El río Ceibo. Ceibo. ¿Conoce ese río? Sí, señor, es el sí. que está a la sí. curva de anterior. Sí, ese río es muy limpio. Ya no hay ríos como ese. Ya los perdimos. Pero ese río ha sido muy limpio, especialmente en la parte alta. Ahí ese río es como para mí el río Jordán. O el río, no sé, algo, es un símbolo para mí. El río Ceibo, yo pasaba el río Ceibo de pie. Anécdotas no faltarán en esta conversación. Yo recuerdo eso, cómo amansaban las mulas también allá, llevaban. Fue un recuerdo muy bonito. Había un mulo grande que era el que dirigía, que lo traían. Y ese, los portones, son esos portones que tienen como, que usted les mete así y enganchan. Uh-huh. Fuerte. Uh-huh. Él llegaba y levantaba y abría y pasaba de un lado a otro y pasaban todas las mulas. Era un mulo. Un mulo. Don José es ingeniero civil. Yo entré, hice el examen de admisión y gracias a Dios que la nota mínima eran 6 de nuevo. Uh-huh. Y tuve el 6, no sé, 6 y resto. Ajá. Cuando yo vi en la lista que estaba allí. Y yo no tenía con qué ir, pero yo me fui. Yo me fui y mis padres me dijeron, tiene el apoyo moral de nosotros, no económico, pero moral. Entonces yo me fui a pulsear una beca y me dieron la beca, el patronato de becas me dio una beca para pagar la estadía y la comida y todo. Viva este interesante relato, entra a las huellas de la historia este sábado 21 de octubre a las 11 de la mañana y el martes 25 de octubre a las 8 de la noche por TV Sur Pérez Zeledón en todas sus plataformas.